Pues aquí tengo los camarones. Son 3 libras de camarón. Ya aquí los tengo bien lavados. Los tengo en este canastito para que se escurran. Y aquí tengo los chiles, 6 chiles anchos para mole, 6 chiles guajillo, 6 chiles mulato, 6 chiles cascabel, 4 chiles morita. Y aquí tengo 5 dientitos de ajo picados, la mitad de una canela, 12 pimientas dulces, 20 pimientas normales. Aquí tengo 12 clavos, una cucharita sopera de orégano, una cucharita sopera de comino y como 7 hojitas de laurel. Pues estos son los ingredientes que voy a estar usando para hacer estos camarones en adobo, que la verdad quedan deliciosos. Bueno, pues ahorita les voy a mostrar cómo es que yo los preparo. Pues yo aquí el camarón primero lo revolví con pimienta y el ajo que tenía ahí picadito y ya le agregué la sal. Y ahorita lo voy a dejar ahí como por unos 10 minutitos que agarre un poquito el sabor para empezarlos a freír. De esta manera es en la que yo cocino estos camarones en adobo, riquísimos. Pues aquí yo ya tengo un sartén con aceite caliente, porque lo que voy a hacer ahorita es voy a empezar a freír todos los chiles. Vamos a freírlos que no se nos vayan a quemar. A mí siempre me gusta freírlos, muchas personas los hierven o los ponen crudo, pero a mí me gusta freírlos porque agarran un sabor bien sabroso. Miren, con cuidado que no se vayan a quemar porque se queman y ya se amarga el adobo. Pues sí, ahorita voy a estar friendo los chiles así de esta manera. Y pues a mí siempre me gusta ponerlos así, miren, en un bol con un poquito de agua para que se vayan remojando. Y pues ya utilizo esta agua también para molerlos. Pues aquí ya estoy friendo los chiles guajillo. Miren, que queden bien frititos, doraditos, pero no quemados. Y pues aquí ya estoy friendo por último los chiles cascabel con los chiles moritas. Y pues aquí también puse a freír lo que es la mitad de una cebolla con la canela, los clavos, las pimientas y las hojas de laurel y el comino. Todo eso también va a ir frito. Pues aquí ya está lista la cebolla con todos los ingredientes que puse a freír, miren. Ahorita todo esto lo voy a incorporar con el chile. Lo voy a poner todo junto para empezarlo a moler. Pues para freír los camarones, yo voy a estar usando aceite de oliva. Pero también ustedes, si gustan, pueden hacerlo con mantequilla o aceite normal. Pero en esta ocasión yo voy a estar usando este aceite de oliva, miren. Y pues ya aquí yo ya tengo la cazuela calentando. Ahora le voy a agregar un poquito de aceite para empezar a freír el camarón. Aquí está, voy a esperar a que se caliente bien caliente el aceite para aventar el camarón. Pues aquí como ven ya está la cazuela bien caliente, así es que ahorita voy a empezar a poner el camarón ya a freír. Thank you.
pues aquí está ya el camarón, miren. Voy a esperar a que se cocine para darle vuelta. Pues aquí ya está el camarón. Solo ahorita voy a esperar a que se cocine para empezarle a dar vuelta. Pues voy a empezar a darles vuelta, miren. Vamos a darles vuelta para que se empiecen a cocinar del otro lado. No, hombre, estos camarones van a quedar riquísimos. Pues bueno, aquí ya voy a empezar a moler todo lo que es el chile con los condimentos. Voy a moler lo que quede bien molido, miren, nada más. Aquí está el chile ya con todos los condimentos. Y aquí ya puse una parte a la licuadora. Y pues vamos a licuar todo bien licuado ahorita. Pues yo aquí primero puse a moler una parte para que se muela bien molidito. Y ahorita ya voy a agregar la otra parte de los chiles. Pues aquí ya está la segunda parte del chile moliendo. Pues ya están aquí los camarones, como pueden ver, ya están bien doraditos, bien cocinaditos. Ya ahorita les voy a agregar el adobo, miren. Y como pueden ver, no les puse mucho aceite, porque todo el chile va frito ya en aceite, así es que solo poquito para que se cocinen bien. Y pues aquí ya está el adobo, miren. Vamos a agregárselo. Ahí está. No, hombre, esto va a quedar delicioso. Ya solo voy a revolverlo. Y voy a esperar a que hiervan y ya les apago, porque los camarones son muy fácil de cocinar. Aquí está, miren, nada más que sabrosos camaroncitos en adobo. Riquísimos. Pues así quedaron los camarones, miren nada más, qué sabrosos. Pues ya ahorita nada más a comer, que hoy voy a estar acompañando estos camaroncitos con arroz y frijoles. Pues así quedó la receta del día de hoy, unos ricos camarones en adobo deliciosos. Espero y que haya sido de su agrado esta receta. Y pues que tengan un feliz domingo para todas mis amigas. Muchas gracias por ver el video. Las veo en el próximo video. Bye, bye.